Hola, hoy estarán conectados con nosotros el destacado locutor Kiko Navarro, el emblemático portero de la Selección Colombia, René Higuita, y varios estudiantes de la UIS que tomaron la iniciativa en cuestión del medio ambiente. Soy Catalina Serrano y esto es Conexión UIS. Escuchando desde hace un buen tiempo que los cambios climáticos que afectan la Tierra tienen como responsable a determinadas industrias y algunas conductas destructivas de la raza humana. Sin embargo, recorriendo la Universidad Industrial de Santander, encontramos actitudes que hacen pensar que por lo menos desde nuestro entorno se puede hacer algo por el medio ambiente. Durante el Día de la Tierra se habló de calentamiento global, de nuevas formas energéticas y de conservar en términos generales el medio ambiente. Pero para estos jóvenes de la UIS, integrantes de dos grupos ambientales, la cuestión es de hablar un poco menos y actuar más. Nosotros somos más de acción, no quedarnos tanto en la parte académica, claro que es básicamente importante. Por eso cogieron las herramientas y decidieron contribuir desde su entorno, que en este caso es la misma universidad, a la armonía con el medio ambiente. Estamos haciendo una actividad con un grupo ecológico de la universidad que se llama Gaia. La idea de la actividad es plantar árboles acá en el campus de la universidad para hoy es Día de la Tierra, para ayudar, colaborar en algo para el grave problema que estamos pasando del calentamiento global y mil y un cosas que está sucediendo en nuestro planeta. Los tipos de árboles que se tienen son jazmín, que son unos pequeños, que son aromáticos. Ese que llevan allá, que es guayacán rojo. Sembrar árboles pequeños pues reducen y ayudan a capturar esos gases de dióxido de carbono, ¿sí? Que producen aproximadamente, un arbolito de estos aproximadamente alcanza a consumir unos 50 litros de dióxido de carbono por año. Aunque los estudiantes de biología lideran las actividades de tipo ambientalista, tanto el grupo Gaia como el grupo interdisciplinario de acción ambiental UIS cuentan con integrantes de ambos géneros y de diferentes carreras. La idea es que todo el mundo cojamos como el interés para ayudar al medio ambiente, a la naturaleza, a la tierra, más que todo hoy en su día. Y hoy colaborar, hacer algo y no quedarnos con las manos cruzadas en nuestra casa, esperando a que alguien haga algo. Claro está que la conciencia ecológica debe adoptarse como una cultura regulada y controlada por organismos internacionales. Pero es indiscutible que son nuestras acciones cotidianas las que, según estos muchachos, sembrarán los buenos vientos futuros. Esa es la reflexión que yo hago, que sembremos un árbol, que reciclemos, ¿sí? Que hagamos en la casa cultivos urbanos, ya sea de lombrices, que ahí se puede sembrar tomate, pimentón, ¿sí? Hortalizas, hierbitas también, hierbabuena, albahaca, toronjil. Sí, todo esto, toda esa matica se puede sembrar como para tener que ayuden también a limpiar la sangre, el hígado, casi todas esas cosas también ayudan. Estos estudiantes de la UIS decidieron de manera espontánea sembrar árboles de determinadas características para contribuir a conservar un ecosistema armónico y saludable. La pregunta es, ¿desde su entorno usted qué haría para cuidar el medio ambiente? Yo creo que todo empieza desde las casas. Tenemos que evitar tener, por ejemplo, los gases prendidos toda la noche,
para evitar cualquier tipo de contaminación, como también yo creo que ahora con las capacitaciones que están dando en la empresa y los cuidados sobre este problema, entonces vamos a tener una mayor precaución, y entonces ya la gente se va concientizando cada vez más. Individualmente, empezando por nuestras casas, una forma muy fácil, yo creo que sí es compromiso de todos, así sea una hora diaria en la casa, puede ser en las noches, apagar todas las luces y todos los electrodomésticos, y se alcanza a ahorrar bastante energía. Si todo el mundo lo hace, créanme que los cambios sí se van a ver. Yo pienso que básicamente es más que todo saber utilizar nuestros recursos, es decir, a administrarlos de buena manera, administrarlos eficientemente, administrarlos de manera de que no se desperdicie y que tampoco se haga daño sobre nuestro entorno, el entorno de nuestra naturaleza, nuestro entorno físico, con las demás especies que conviven a nuestro alrededor, no solamente nuestros compañeros de trabajo, seres humanos, sino también los animales, plantas. Hay muchas maneras de contribuir para solucionar ese problema, ahorrando energía, ahorrando agua, reciclando los desechos, aunque son, digamos que no practicamos mucho esas formas de contribuir a la solución del problema de calentamiento global. En mi aspecto personal, el manejo de la energía es muy importante y debe contribuir al desarrollo de la industria, en aras de que el concepto de la energía no es muy bien utilizado en las industrias. A veces los empresarios no saben que utilizar equipos con mayor eficiencia es rentable y beneficioso al mismo tiempo para sus bolsillos, porque en cierta medida consumir menos energía implica menos costos de producción. Bueno, primero que todo, uno dándoles consejos también a sus amigos alrededor, educándolos en el tema, y que asimismo ellos se eduquen a sus personas de los alrededores. Igualmente desde el hogar, entonces reciclando, o en las noches ayudando con el ahorro de energía. Una histórica voz de la radio santandereana continúa propiciando cultura y entretenimiento para los colombianos. Por eso presentamos con orgullo el nuevo programa que inicia en las emisoras de la UIS, Francisco Kiko Navarro. Una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a este programa de Boleros con Historia, el espacio que ustedes pueden escuchar todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en UIS Estéreo, la voz de la universidad. Para hoy traemos novedades, algunos boleros modernos y otros de la vieja guardia que siempre se recuerdan con especial cariño y que evocan en la memoria de quienes nos escuchan momentos agradables de su vida. Bienvenidos. Me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual. Es una especie de programa destinado a ilustrar sobre uno de los géneros más antiguos que existen en la música popular, como es el bolero. Todos saben ya que el bolero data de 1886, cuando se compuso la primera pieza musical de este estilo, y posteriormente ha tenido grandes cultores, no solamente en la composición, sino en la interpretación, en todos los países, especialmente en los países de habla hispana. En el comienzo del programa vamos a ofrecerles hoy un viejo bolero del compositor mexicano Álvaro Carrillo, que a través de los años se ha mantenido siempre en los topes de la popularidad. El viejo bolero se llama Sabor a mí. Si negaras tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. Yo creo que el bolero tiene tal vez la trayectoria más larga dentro del género popular de la música, y se quiso hacer un programa en la emisora UIS Estéreo. Precisamente estábamos ya desde hace algunos meses con la misma inquietud con Claudia Mantilla, la coordinadora, la directora de esta emisora,
De manera que al fin se logró concretar esto. Se llama Mi Último Fracaso y tiene la firma de Alfredo. Vivir así, triste agonía vivir. Yo realmente estoy, como se dice, en la UIS Estéreo desde hace casi 10 años, colaborándole, vinculado a través de diferentes programas, los domingos especialmente, los días de fiesta, y ha sido para mí pues prácticamente como el cerrar el libro de mi vida en materia radial. Yo ya son más de 50 años trabajando ante los micrófonos de distintas emisoras, y esto lo considero yo que es la manera de mantenerme vivo, porque la radio ha sido pues parte muy importante en la vida mía, ¿no? Mi Último Fracaso, en Colombia lo hizo muy popular Alberto Granados en los programas de radio en la ciudad de Bogotá. Alberto Granados fue uno de los artistas más queridos del público colombiano y su género favorito era precisamente el bolero. La emisora cultural para un locutor, como se dice ya de salida, tiene la particularidad de entregarle unas grandes facilidades para desempeñarse en lo que quiere. ¿Por qué? Porque aquí no hay afanes de rating, aquí no hay afanes de que tenemos que tener una gran sintonía para que los anunciadores incluyan la emisora en sus pautas comerciales o publicitarias. De manera que uno trabaja como con más tranquilidad, como más descansado y sobre todo en un ambiente mucho más agradable. Yo siempre he encontrado este ambiente de la emisora de las emisoras de la universidad lo más agradable que he logrado en mi vida. Dos voces femeninas son las encargadas de cerrar el programa. María Luisa Landín, la bolerista excelsa de México a finales de los años 40 y comienzos de los 50, nos va a entregar un bolero de Pedro Flores llamado Amor Perdido. Y finalmente, María Marta Serra Lima, la gran vocalista argentina, nos trae el tema Los Enamorados. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, y ni yo para ti, y ni tú para mí, y ni yo para ti. Todo fue un juego nomás, en la apuesta yo puse y perdí. Yo los invito a escucharnos todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Van a escuchar boleros de todas las épocas, de la primera, de la segunda, de la tercera, la cuarta, la quinta y todas las que faltan todavía, porque actualmente se está haciendo bolero moderno, muy bonito, muy romántico y con todas las ventajas que está ofreciendo hoy en día la técnica electrónica para hacer grabaciones, de manera que hay cosas verdaderamente impresionantes, no solamente en materia de voz, sino en materia de arreglos orquestales y de efectos especiales. Mil gracias por su amable atención. Mañana a las 3 de la tarde estaremos ofreciéndoles nuevos boleros con historia por una cortesía de Fawis. Carlos Mantilla terminó haciendo el manejo de los sonidos. Al micrófono Kiko Navarro, mil gracias nuevamente. Una nueva conexión se extiende entre la UIS y la comunidad santandereana. Es una conexión ágil, reflexiva y entretenida, con información, personajes y los temas del ambiente universitario. Conexión UIS. Televisión de calidad para un público de calidad.
Los siguientes hechos generados desde la UIS fueron destacados por Oriente Noticias durante la presente semana. Y esperen más adelante los comentarios de René Higuita desde el Estadio Primero de Marzo de la Universidad Industrial de Santander. La empresa multinacional Servicios Urbanos Tecnológicos, SUTEC, junto con la Universidad Industrial de Santander, buscarán crear una empresa para la construcción de dispositivos electrónicos de control y fiscalización de tránsito. Esta iniciativa, que espera ser acogida por la Alcaldía de Bucaramanga, traería a la ciudad algunos beneficios como la descongestión vehicular, integración de vías incluyendo las rutas de Metrolínea y una campaña educativa en materia vial. Con esta campaña y con este sistema de control automático se disminuye en un 75% los accidentes que puedan existir en cualquier ciudad por accidentes en cruces de semáforos y se disminuyen las muertes y los heridos, o sea, es realmente una contribución al mejoramiento de la calidad de vida. Ubicada en el pabellón 3, están 242 de Corferias, la Universidad Industrial de Santander, a través de su división editorial y de publicaciones, presenta al público nacional e internacional de la 21ª Feria Internacional del Libro de Bogotá 140 textos entre libros, revistas y material de apoyo pedagógico, además de 15 nuevas publicaciones. La universidad todos los años en la Feria del Libro lleva sus publicaciones, hay un stand que lo coordina la división de publicaciones, pero además de ello, pues tenemos un evento de lanzamiento de libros. Este evento se va a desarrollar el sábado 3 de mayo de 2 a 4 de la tarde en el Salón Carranza. Allí se va a hacer una presentación de 2 a 4 y media, vamos a hacer la presentación de todas las publicaciones que hemos hecho en la Dirección Cultural a nivel de la colección Memoria Regional. Como cada año, la Feria Internacional del Libro de Bogotá reúne un nutrido grupo de profesionales del libro, tales como editores, distribuidores, libreros, representantes de la industria gráfica y escritores, entre otros, conformando una variada oferta comercial para aquellos compradores que provienen especialmente del área andina, Centroamérica, región Caribe y Estados Unidos. Y lo que queremos, pues, es mostrar esa dinámica que ha tenido en los últimos años la universidad a nivel de las publicaciones y más el trabajo que se viene haciendo a nivel de la recuperación de la memoria regional. Un trabajo de extensión muy importante que la universidad considera muy pertinente en el momento en que se consolida con 60 años de trabajo. Con el propósito de acercar a la comunidad en general a la propuesta artística que ofrece la Universidad Industrial de Santander, la Oficina de Dirección Cultural da inicio al programa Vecinos y Amigos, con el cual las personas que viven en el sector cercano a la universidad pueden ingresar de manera gratuita a la temporada de Teatro UIS y su obra La Culebra Pico de Oro. El programa Vecinos y Amigos es el pretexto de la Universidad Industrial de Santander para llegar a todos los vecinos del barrio Universidad. Así como los vecinos cuando llegan a un barrio, ¿no? Vecino, me regala una tacita de azúcar. No le vamos a pedir la tacita de azúcar, por el contrario, le vamos a decir, venga y nos pide la tacita de azúcar. Entonces, en este caso, estamos invitando a todos los vecinos del barrio Universidad, a los cuales inicialmente hemos hecho un censo y estamos realizando un censo todavía alrededor de la universidad para invitarlos. La temporada de teatro y el programa Vecinos y Amigos estarán abiertos al público durante todos los fines de semana del mes de mayo, a las 7 de la noche en el Auditorio Luisa Calvo de la UIS. Este proyecto va a crecer en la medida en que queremos encontrar un eco en muchos barrios de la ciudad con los cuales podamos contar y saber que tenemos amigos de la Universidad Industrial de Santander que quieren conocer y quieren estar en la vida cultural de nuestra universidad. Aspectos como la apertura de un tercer canal de televisión, el fortalecimiento de los canales públicos y privados, entre ellos los regionales y nacionales, la apertura de nuevas ofertas en materia de telefonía e internet, entre otros ejemplos, demuestran que Colombia hoy continúa en la tarea de consolidar una política en materia de telecomunicaciones que ha permitido favorecer al gobierno, las empresas y en especial a los usuarios de estos servicios públicos. Estamos hablando de política de las telecomunicaciones y eso, ¿en qué se transforma? Se transforma en algo muy concreto. Todos los países hemos estado pasando de un régimen de monopolio de gestión de las telecomunicaciones a un régimen de libre competencia. Es decir,
los monopolios del Estado ya no tienen demasiado sentido en el mundo en el que nos movemos y la libre competencia sí que nos produce en principio beneficios como el incremento de la oferta tecnológica, el incremento de la oferta de servicios, la reducción de los precios debido a la competencia. El proceso de inscripción para cualquiera de los 29 programas de pregrado que ofrece la UIS cada vez es más cómodo. Incluso lo puede hacer desde su casa ingresando a www.uis.edu.co. Claro, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. La Universidad Industrial durante el mes de mayo va a estar haciendo dos convocatorias. Una para pregrado presencial y otra para educación a distancia. Es importante aclarar en el banco, en el momento de pagar el PIN, para cuál de las dos modalidades usted se va a inscribir, porque los valores son diferentes y los PINs, por supuesto, también son diferentes. Un aspirante para inscribirse en la Universidad Industrial de Santander debe primero dirigirse al Banco Popular, hacer la consignación de la respectiva inscripción, el banco le asigna un PIN. Con ese PIN, el estudiante ingresa a la página de la universidad y se registra. ¿Qué debe tener el estudiante para registrarse? Debe tener el resultado del examen de estado y el PIN que le asigna el banco. Una vez registre estos dos datos, el sistema le muestra el formulario de inscripción. Y el aspirante entonces lo que hace es digitar todos los datos que le pide el formulario y los resultados del examen de estado. Al finalizar, el sistema le va a botar una constancia de inscripción en la cual le asigna un número, que con ese número de inscripción es que se va a buscar cuando salgan resultados de admisión. El proceso de pregrado presencial va a estar abierto del 6 de mayo al 4 de junio. Y el proceso de educación a distancia va a estar abierto del 2 de mayo al 7 de junio. Prácticamente son procesos simultáneos y por eso es importante tener claridad en cuanto al momento de pagar el PIN en el banco como en el momento de hacer la inscripción en línea a través de nuestra página web. La universidad ofrece 29 programas presenciales. Estos programas están agrupados en 5 facultades: la Facultad de Ingeniería Físico-Mecánicas, la Facultad de Ingeniería Físico-Químicas, Facultad de Salud, Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias. En esta facultad, para el segundo semestre del 2008, tenemos un nuevo programa que es la carrera de Matemática Pura, una carrera de 8 semestres. Dentro de las condiciones que nosotros tenemos, pues la universidad a través del Consejo Académico ha definido que el criterio de excelencia académica debe primar sobre todas las demás cosas, dado que es un compromiso institucional en una universidad acreditada institucionalmente y con una universidad que tiene estándares de calidad muy altos, tanto a nivel de docencia, a nivel de investigación y de extensión. René Guita ahora complementa su actividad como jugador profesional de fútbol con la formación de nuevos arqueros para la Selección Colombia Sub-20.
Mario Mantilla lo entrevistó desde el campus deportivo de la Universidad Industrial de Santander, donde entrenó con las juveniles figuras. En primer lugar, pues, bienvenido acá a la ciudad de Bucaramanga, a la Universidad Industrial de Santander. Este nuevo proceso, ¿cómo lo afronta, René? Sí, con el saludo para todos los universitarios, bueno, como siempre, con mucha responsabilidad, con mucha tranquilidad, con mucha expectativa, con la tranquilidad también que nos da el ya haber dado los primeros pinitos en preparar arqueros. ¿Qué va, hombre? ¿Cómo le va? ¿Bien o qué? Bueno, nosotros somos de una universidad y usted está en un proceso de formación de muchachos. Digamos, ¿cómo lo afronta usted? ¿Cómo lo siente ya en esta etapa de su carrera profesional para, bueno, dejar sus conocimientos con estas nuevas generaciones? Con mucha satisfacción, con el compromiso, la satisfacción de poder devolverle al fútbol parte de lo que nos ha dado, muchas cosas bonitas, y yo creo que es devolverle esos conocimientos que adquiere uno para renovarse con estos muchachos que están empezando. Lo que estas nuevas generaciones deben, digamos, tener en cuenta ya para afrontar una carrera profesional como tal, ¿qué sería, René? Bueno, estamos en un país que definitivamente somos muy folclóricos y hay que ponerle un poquito más de profesionalismo. En base a la experiencia de los jugadores que han pasado, en base a los jugadores actuales que hay a nivel de Colombia, que hay a nivel internacional, tenemos bonitos ejemplos para formar un jugador íntegro, no solo en su parte deportiva, sino en su parte personal. De parte de la Universidad Industrial de Santander, pues un gusto que usted esté aquí con todos estos muchachos. Pues no sé, ya su digamos, saludo para esta gente acá universitaria. No, pues muchísimas gracias por la entrevista, muchísimos éxitos en esta carrera que hoy día pues la están ejerciendo. Lo mejor que puede hacer el universitario, pues al fin y al cabo es el futuro de una sociedad y de una economía mejor mucho más adelante. Si quieres conocer más de la Universidad Industrial de Santander, el principal centro educativo del nororiente colombiano, puedes leer el periódico Cátedra Libre, escuchar las emisoras WIS Estéreo o WIS AM, o encontrarnos cada 8 días aquí en Conexión WIS. Soy Catalina Serrano, hasta pronto.